Hola, hola a todos, feliz tarde, ya martes 4 de mayo, ya iniciando este grandioso mes del Día de las Madres, que yo sé que este mes nos va a ir sumamente bien, va a estar sumamente bendecido y aparte todas nuestras mamacitas, todas nuestras mamis van a estar muy, muy bien consentidas. Muchas gracias por seguirnos una vez más aquí en su programa Beauty Tip by Lore Alto. Yo les quiero recordar que nos van a poder seguir todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión, ya sea en su sitio web oficial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también nos pueden ver. Incluso yo los invito a que también nos sigan en nuestra cuenta de Twitter porque pues siempre subimos contenido de mucho interés para todos ustedes en todas nuestras redes sociales. Y que más que nada el día de hoy yo les acabo, pues aquí les voy a preparar pues un programa completamente especial. Y yo sé que ahorita ya estamos a unos pasos de que sea el día del 10 de mayo y el tema de hoy creo que estará sumamente interesante para todas ustedes que me están viendo en este momento, que les agradezco muchísimo sobre todo, es cómo lucir unas cejas perfectas paso a paso. Pongan mucha nota, chicas, señoras, señoritas, lo que ustedes, las que ustedes me estén viendo, para que este 10 de mayo ustedes consientan a sus mamis y puedan lucir unas cejas completamente perfectas, completamente bien realizadas, porque yo les quiero recordar que las cejas son el marco de tu mirada y también el marco del rostro. No saben cuántos beneficios tiene el hecho de tener unas cejas bonitas, no importando si no las tenemos tan pobladas, si tenemos más pobladas que otras, o incluso si están más delgadas o más gruesas, o tenemos más vellitos que algunas otras cejas. Hay muchísimos tipos de cejas, hay muchísimos tipos incluso de vellitos en las cejas. Hay personas que tienen las cejas más gruesas, hay personas que tienen las cejas más delgaditas, pero yo aquí les voy a dar todos los tips para que ustedes puedan lucir bellas y sobre todo para que ustedes hagan este look en casita, saquen todos los cosméticos que tengan de su cosmetiquera, de su gaveta, donde se deseen guardar sus cosméticos, sáquenlo todo porque ya es tiempo de empezar a realizar estos looks, bueno, sobre todo estos tips que les voy a dar paso a paso, porque yo sé que les va a servir a cada una de ustedes. Bueno, pues como punto número uno para comenzar esta tarde de tips, de beauty tips, es que primeramente nosotros veamos qué tipo de cejas tenemos. Hay algunas que yo les quiero mencionar que tenemos una ceja más caídita que otra. En nuestro cuerpo humano, yo les quiero aclarar que no es completamente perfecto. Incluso tenemos un ojo más grande que otro, incluso de las cejas hay una que la tenemos un poco más levantada que otra, por muchísimos factores, por genética, incluso a la hora de acostarnos, la postura que tomamos si dormimos solamente del lado derecho, solamente del lado izquierdo. Es por eso que cualquiera de los costados hacia donde más recargamos, hacia donde más reposamos, es que se llega, pues por así decirlo, como que llega a bajarse, llega a colgarse. Entonces hay veces que es por eso que depende que tenemos una ceja más arriba que otra, o incluso porque gesticulamos mucho, siempre tenemos el tic de alzar una ceja más que la otra. Entonces yo aquí sí les quiero recomendar como punto número uno, que ustedes identifiquen cómo es su ceja, la fisionomía de su ceja, si es gruesa, si es poblada, si tienen una ceja caídita, si tienen una ceja, por ejemplo, que no termina hasta el final de su, de el extremo de su ojo, por así decirlo, si tienen cejas muy pequeñitas. Primero, identifiquen eso. Y como segundo paso, yo aquí les quiero recomendar que ustedes deben de identificar en dónde se ubica el arco de nuestra ceja. Yo aquí les voy a decir paso a paso con palabras sumamente sencillas, sumamente digeribles para ustedes, para hacerles más fácil estos tips. El arco de nuestra ceja viene siendo esto, esta parte de aquí arriba en donde está nuestro huesito, por así decirlo, de nuestros párpados. Entonces hay personas que pues tienen los arcos un poco más abiertos, más cerrados, un poco caídos. Incluso yo el día de hoy, si ustedes ven, yo no tengo absolutamente nada de maquillaje. Yo aquí les voy a mostrar, no tengo en lo absoluto nada. Lo único que sí tengo pues ya es un microblading que desde hace años ya tengo, porque no me maquillo del diario.
pero eso a mí me ayuda muchísimo. Yo aquí no tengo nada en lo absoluto, pero aquí yo les quiero invitar a que cómo van a identificar el arco de su ceja. Yo aquí con una brocha les voy a hacer muy fácilmente cómo lo van a ir identificando. Ustedes, hay tres posiciones al realizar la ceja, que son tres posiciones que ustedes tienen que marcar. Estas posiciones deben de depender de tu tipo de ojos, de tu tipo de rostro. Es importante identificar esos pasos. Para ubicar el arco de nuestra cejita, realmente lo primero que debemos hacer es ubicar el punto más alto de la ceja. ¿Cuál es el punto más alto de la ceja? Es este, porque aquí es el punto prácticamente más alto. Si se dan cuenta, aquí baja el otro punto, este punto se queda intermedio y este otro punto se vuelve a bajar. Entonces, ubicar con un lápiz, yo aquí primero se los voy a enseñar con la brocha y luego lo vamos a ir marcando con el lápiz. Ubicar en tres simples y fáciles pasos. Primero, yo voy a ubicar aquí, si se dan cuenta, aquí está mi aleta de mi nariz. Yo aquí voy a ubicar primero en dónde comienza mi ceja. La aleta de la nariz tiene que ir al ras del comienzo de la ceja. Entonces, aquí, al ras de la aleta de mi nariz, comienza mi ceja. Bueno, punto número uno. Punto número dos, ¿en dónde está el arco de me voy a hacer de lado. ¿En dónde está el arco de mi ceja? Punto número dos, de aquí ustedes nada más giran tantito en diagonal y aquí está el punto máximo. Si se dan cuenta, todavía sigue tocando la aleta de mi nariz hacia el punto alto de mi ceja. Y punto número tres, yo nada más giro y aquí, por ejemplo, pues mi cejita está un poquito más recortadita en esta parte. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque cuando yo me maquillo, yo sí puedo llegar desde el extremo de mi aleta hasta el extremo de, vean dónde pasa prácticamente mi brocha. Entonces, aquí pasa en el extremo externo de mi ojo y prácticamente terminaría así. Vean, solo me falta un cachito como para la colita, como la puntita para tener ahora sí como que mi ceja perfecta. Nadie tiene cejas perfectas, incluso pues sí te puedes llegar a hacer un microblading, te puedes llegar a hacer un ombré, no sé, algo permanente, pero pues siempre hay una cejita más caidita que la otra por muchísimos, muchísimos motivos. Bueno, ya que ubicamos, entonces ya podemos empezar pues a marcar esto. El tipo de cejas va a depender del diseño que le vaya, el diseño de la ceja, perdón, va a depender del tipo de rostro que ustedes tengan. Es muy importante identificar el tipo de rostro. Hay rostros en diamante, hay rostros que ahorita yo les voy a estar pasando algunas fotitos. Producción me va a apoyar en ponerlo. Hay rostros de tipo diamante, hay rostros que son completamente pues ovalados. Hay rostros que son alargados completamente, hay rostros cuadrados, por así decirlo, hay rostros redondos, hay rostros completamente triangulares. Entonces, primero identificar nuestro tipo de rostro. Sí, podemos llegar a compaginar dos tipos de rostro. Por ejemplo, en mi caso, mi tipo de rostro pudiera llegar a ser uno ovalado o uno en forma diamante. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo muchísima frente, pero sí tengo mi mentón marcado. Yo tengo un poquito de mentón aquí marcadito, entonces se pudiera llegar a confundir o, por así decirlo, pudiéramos mezclar dos tipos de rostro, el diamante y el ovalado. ¿Por qué? Pues porque está un poquito más alargada mi rostro, mi cara, ¿no? Entonces, ya identifiqué el tipo de rostro que yo tengo. Enseguida, siempre es importante también identificar y escoger el diseño de ceja que más le va a tu tipo de ojo. Hay muchos tipos de ojos, hay ojos redondos, hay ojos hundidos, hay ojos juntos, hay ojos almendrados, incluso también hay ojos saltones un poquito, hay ojos que son que ya están, no sé, con algún párpado caído. Entonces, realmente, yo aquí rápidamente les voy a decir que para los ojos redondos es importante marcar el arco de la ceja hacia arriba. Cuando ustedes tienen los ojos hundidos, es importante hacer un trazo fino y un poco triangular hacia el exterior, o sea, la parte externa,
por así decirlo, hacia el lagrimal externo de nuestra mirada. Cuando tenemos los ojos juntos, debemos de depilar un poquito en el entrecejo para separar y hacer visualmente, pues que aquí en la parte en medio de las dos cejas, o sea, en el hueso de la nariz, prácticamente haya una amplitud y nosotros separemos un poquito la mirada, ¿no? Los ojos juntos, pues obviamente, pues como están juntitos, entonces al hacer una visión óptica, nosotros depilamos un tantito en la parte de arriba de nuestras cejitas, justamente en medio de las dos cejas. Ustedes depilan un poquito más para separar visualmente la mirada y ahí sí ustedes se la van a poder maquillar y no va a pasar absolutamente nada, se va a ver muchísimo mejor. Cuando hay unos ojos almendrados en forma de almendras o tipo así como rasgados al final, es importante retirar los vellitos del final de la ceja para rasgar la mirada. Es decir, que nosotros limpiemos bien nuestras cejitas en la parte externa de nuestros párpados, por así decirlo, de nuestras cejas, para que nuestra mirada y nuestros ojos almendrados pues se vean, luzcan muchos y se vean muchísimo más rasgados. Bueno, pues yo ahorita les voy a aconsejar rápidamente, como otro de los tips, que tengan siempre a la mano un cepillo especial para cejas. ¿Por qué les digo que especial? Porque hay veces que nosotros agarramos, que si ya se me terminó la máscara de pestaña, el rímel o como le quieran llamar, voy a agarrar ese, o con mi peine, con el que yo me peino, no pasa nada. No, hay que agarrar y hay que optar por utilizar un cepillo exclusivamente para las cejas. ¿Por qué les digo exclusivamente para las cejas? Porque ¿qué pasaría si ustedes se confunden y agarran el cepillo de la máscara de pestañas y se lo pasan ya? Y si ustedes son güeras, imagínense, y con la ceja negra, ahí sí que sería un tremendo y fatal error, por así decirlo, porque pues una ceja no la puedes tener negra, no la puedes pigmentar más allá de su naturalidad. Incluso ya sea que tú seas muy rubia, que seas muy güera, pues yo no te lo aconsejaría, en gusto se rompe en género, dijera, pero pues allá ustedes. Yo lo que les aconsejo es lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he investigado y sobre todo lo que yo he aprendido dentro de pues todas las capacitaciones que he tomado. Hay muchos tipos de peinecitos. Yo aquí este peinecito es un peine normal desechable que yo utilizo mucho con las clientas, siempre utilizo cepillos desechables. Este es mío, este es propio, que yo lo uso para mi uso diario. Yo lo que hago, este peinecito siempre viene así, muy bien estirado, muy bien así, normal, ¿no? Así viene normalmente. Yo lo que hago es simplemente lo doblo un tantito de una forma sesgada. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar mayor facilidad para poder peinar mis cejas. Siempre les aconsejo que se las peinen hacia arriba. Entonces, yo aquí voy a peinar primeramente mis cejitas y también la otra cejita la voy a peinar muy bien. Tal vez ahorita ustedes dirán, ay, es que así a ti se te facilita mucho porque ya tienes el microblading o ya tienes una base. Miren, la verdad es que ahorita últimamente es cada moda que sale, y programas atrás yo les había platicado acerca del brow lifting, eso les va a ayudar muchísimo, aunque ustedes no tengan incluso ninguna laminación, ningún pigmento en las cejas, ninguna henna, ningún microblading, ombre, lo que sea, les va a ayudar muchísimo. Si ustedes no se saben hacer la figura de su cejita, yo aquí rápidamente voy a agarrar un lápiz y ahora sí voy a empezar a marcar. Es importante tomar el lápiz, entonces aquí yo empiezo a marcar mis puntos. Yo les voy a empezar a marcar los puntos para que ustedes sepan cómo realizárselo. Entonces, punto número uno, yo aquí marco porque aquí termina la aleta de mi nariz termina de esta parte y yo marco en donde debería de terminar. Entonces, aquí sí está muy bien mi cejita, está perfectamente bien. Punto número dos, pongo mi cara muy bien derecha y yo aquí marco el otro punto, que es acá. Pues ahí todavía sigue bien mi ceja. Y punto número tres, de donde termina mi aleta, yo marco. Entonces aquí yo creo que sí le va a hacer falta. Vean estos tres puntos, si quieren lo vuelvo a marcar un poquito más. A ver si no me cuesta desmaquillarme después, pero no importa. Todo con tal de que ustedes tengan un look perfecto para las cejas. Entonces estos son los tres primeros puntos
iniciales que ustedes tienen que realizar paso a paso con un lapicito. Yo opté por este lápiz café, si ustedes quieren agarrar un lápiz blanco, un lápiz negro, siempre y cuando sea fácil de despigmentar, o incluso ustedes pueden empezar a maquillarse por cejas, después ya se despintan y ya luego se maquillan con su base para que cubra y no queden toda marcada, ¿no? Entonces, estos son los tres primeros puntos que ustedes van a seguir. Yo aquí voy a seguir con ustedes porque al regresar del corte voy a terminar estos looks y voy a seguirles platicando acerca de cómo se pueden dejar sus cejas totalmente perfectas. Y sobre todo les tengo dos sorpresas magníficas que yo sé que cualquiera de ustedes que nos está viendo van a poder ser los ganadores. Así que nos vemos rápidamente al regresar del corte. En el Diario de Chiapas queremos conocer tu opinión. La pregunta es, esta semana inician campañas electorales. ¿Conoces a los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez? ¿Sí? ¿No? ¿O no te interesa? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Aquí seguimos en su programa Beauty by L'Oreal. El día de hoy les estoy compartiendo unos sencillos pasos para que ustedes puedan lucir unas cejas perfectas y les estoy dando el paso a paso. Bueno, pues como ya les comentaba antes de los cortes comerciales, lo primero que tenemos que hacer como punto número uno, pues es identificar nuestro tipo de cejas, nuestro tipo de rostro, en dónde se marca nuestra, por así decirlo, pues el punto máximo en la cuenca de nuestra cejita, el arquito de nuestra cejita en donde se ubica, tener los peines adecuados, ya sea de este tipo de peine o incluso aquí les voy a mencionar, hay estos tipos de peines que son muy comunes, que tienen cepillo y que tienen este peinecito. Entonces, con el cualquiera de ustedes que ustedes tengan, con el que ustedes se acomoden, es muy importante que tengamos mejor uno, especialmente para nuestras cejas. Bueno, pues yo aquí les estaba comentando que yo ya con este lapicito, yo ya me marqué los tres puntos principales para poder realizar mi ceja. Bueno, pues ahorita continuamos entonces para la creación de la ceja. Hay muchos tipos de pigmentos, les quiero decir, para poderse maquillar una ceja. Ustedes los pueden hacer con lápiz, lo pueden hacer con crema, así como estos tarritos que están aquí, con crema. Lo pueden hacer incluso con polvos. Hay kits de muchas marcas de maquillajes que ya manejan sus kits de cejas, unos kits de cejas que son con lápiz. Incluso también viene como tipo rímel, viene como un tipo gel, que es así como este rímel, pero si fuera con color, ustedes nada más se lo aplican en la cejita y ya. Bueno, yo aquí les voy a enseñar dos tipos de cejas que son las que a mí más me van, a mí las que más me gustan y sobre todo porque pues son las que más me duran, ¿no? Sí me lo he llegado a hacer con lápiz, solo que me gusta más el efecto que tiene el hecho de utilizar esta brocha sesgada. Vean este tipo de brocha.
es completamente sesgada, completamente plana. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es como punto número uno, yo me la voy a hacer primero la ceja con este gelecito que me regalaron. Entonces, ustedes se lo pueden realizar con lo de su preferencia. Yo aquí ya pigmenté mi gel. Lo que hago es aplanar mi cepillo de esta forma. Tiene que estar completamente plano. Por eso siempre me mancho, por eso siempre estoy manchada de las manos. Pero ya que esté, miren, completamente planito, no sé si ahí se dan cuenta, está completamente plano, plano, plano. No está alborotado, no está, tiene que estar completamente compactado y esta es la forma adecuada de compactarlo. Por eso hay que agarrar suficiente producto. Si ustedes, por ejemplo, agarraron muchísimo producto, ustedes pueden limpiar aquí con este, con la misma, las mismas paredes, pueden limpiar acá su brochita y no pasa nada. Y vean, sigue estando plana. Entonces, paso número uno, lo que ustedes tienen que hacer, yo me voy a acercar aquí más a la cámara para que ustedes me vean. Aquí está mi brocha sesgada. Yo voy a empezar, el ojo haga de cuenta que lo van a dividir en 3 tercios. Este es mi primer tercio, mi segundo tercio es en donde está exactamente mi iris y el tercer tercio de mi ojo es hasta el extremo externo. Entonces, yo empiezo del segundo tercio, estamos hablando de esta parte. Entonces, yo empiezo aquí a marcar mi línea inferior. Yo la marco hasta la parte de acá, hasta donde va a llegar, hasta donde tiene que llegar mi punto, ahora sí que final de mi ceja, ¿va? Entonces, ya marqué aquí, si se dan cuenta, vean, aquí ya está una línea, pero aquí está muy suave. No la remarco tanto, porque aquí queremos que quede un efecto sombreado, un efecto muy natural. Yo lo que sí les aconsejo es que aquí, en el tercer tercio, o en el primer tercio, como ustedes le quieran llamar, o en el tercio pegado a la aleta de su nariz, tiene que quedar, en esta zona tiene que quedar muy natural, algo sumamente como que si ustedes no estuvieran maquilladas, ¿no? Como que si ustedes fuera normal su ceja, que fuera naturalmente ya pigmentada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya que tengo aquí esta línea, yo lo que empiezo a marcar es sobre arriba. Yo ya no comienzo tan acá, yo comienzo, bueno, se puede, voy a decir que yo voy a comenzar aquí, igual en el segundo tercio, yo comienzo así, vean. Y me voy ligeramente, me voy hacia abajo. Y cierro, aquí ya cerré mi colita. Después, si ustedes ya no tienen pigmento, vean que yo ya no recargo tanto mi brocha. Con esto que me sobró, yo primero empiezo a maquillar la colita, por así decirlo, de mi ceja, a pinceladas, a pinceladas, a pinceladas. Y ya luego comienzo con el arco de mi ceja, que esté muy, 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 muy bien pigmentado. Si ustedes necesitan más, no pasa nada. Pueden ir peinando la cejita, porque hay veces que se les bajan los vellitos. Y vean, aquí yo los bajo y sigue sin pigmentarse. Entonces, aquí seguimos, porque hay veces que podemos llegar a tener muchísimo vellito y ese vellito puede llegar a confundir que ya tenemos una ceja pigmentada. Entonces, aquí seguimos pigmentando. Voy a seguir aquí, le voy a retocar acá la cuenquita de mi, el arquito de mi cejita. Yo aquí ya me voy a maquillar, ya me la voy a peinar hacia arriba. Y vean, queda sumamente natural la ceja. Entonces aquí termino, yo ya no pongo más. Y ya aquí empiezo así, nada más a jalar un poquito como a barrer un tantito el producto. Hacia arriba, hacia atrás, o sea, de aquí para allá entonces. E incluso ya acá abajo, yo nada más medio barro aquí así. Y aquí, vean cómo estoy utilizando mi ceja, mi pincel con mi ceja. Yo aquí estoy utilizando el pincel de esta forma. Aquí le doy la vuelta al pincel y en esta parte yo nada más subo un poquito hacia arriba. Nada más suavecito porque yo no quiero marcar tanto. Bueno, al menos a mí no me gusta tan marcada la ceja. Aquí yo ya le di la vuelta, entonces vamos a hacer hacia arriba la pigmentación de la ceja. Y vuelvo a peinar. Aquí está. Ya, ahorita ustedes tal vez no verán la diferencia, pero vean, si yo me hago así la ceja,
y me hago así la ceja. Esta sí la tengo maquillada, como ven, miren, muevo mis vellitos y no pasa absolutamente nada. En cambio aquí sí los muevo y no lo tengo pigmentado. Entonces, eso es la diferencia. Aquí esta ceja yo me la hice con una pomada. La otra cejita, ya me voy a borrar estas líneas. La otra cejita, vean qué fácil, ya las borré. Es importante que ustedes, por ejemplo, para que ustedes practiquen y hagan unas cejas perfectas, yo lo que les puedo aconsejar es que mejor primero empiecen y opten por empezar por cejas. Empezar por incluso este, ya se preparan su, se ponen su skincare, se preparan su rostro, se ponen que es el primer, el hidratante, el contorno de ojos, si utilizan ácido hialurónico o algún otro ritual, todo el ritual se lo haga. Y en automático, en lo que va absorbiendo todo el producto en nuestro rostro, empiecen por las cejas y ya al final se maquillan o incluso se pone una BB cream, se pone, no sé, un protector solar con color o lo que ustedes deseen. Si ustedes no tienen mucha práctica, ¿por qué? Para que empiecen a marcar sus, ahora así que sus puntos, ¿no? Los puntos de su ceja. Bueno, rápidamente yo me voy a hacer la otra ceja. Yo la otra ceja me lo voy a hacer con este estuchito que me regalaron de cejas. A mí me gusta mucho. Yo voy a utilizar el tono café. Si se dan cuenta, aquí está más desgastado el tono café. Y aquí tienen, me encanta porque ya tienen sus brochitas. Yo voy a utilizar este tono café. A mi pincel, yo lo voy a activar con un poquito de un agua activadora. Una agua fijadora. Hay muchísimas marcas de las que ustedes deseen. De la que sea de su preferencia. Entonces voy a agarrar el pigmento de mi polvo, por así decirlo. Y ya nada más tomo un poquito y van a ver la otra parte como también me la voy a realizar. Ustedes lo pueden hacer incluso como tipo sombreado. Pues vuelvo a empezar acá con mi ceja. Solo dibujo la línea externa. Vean aquí ya. Bueno, yo ya, porque ya me sé el estilo de mi ceja, yo ya aquí ya terminé mi colita. Y luego de aquí me jalo hacia atrás. Termino de realizar la colita de mi ceja. Entonces aquí relleno la colita. Y termino y voy rellenando de la colita hacia adelante de mi ceja. Hacia el entrecejo, por así decirlo. Aquí sí voy a agarrar un poquito de más pigmento porque siempre se seca un poquito. Y aquí voy a hacer el mismo efecto. Le doy la vuelta a mi pincel y nada más subo un cachito el pigmento. Porque a mí no me gusta que queden marcados. Las que tienen poquita ceja van a comprender que se van a ver raras y queda como que muy marcada la cejita, ¿no? Entonces, y ya aquí nada más, pues, peino la ceja. Vean, ya quedaron mis dos cejitas muy bien realizadas, muy bien hechas. Yo incluso puedo agarrar un gel fijador de cejas. Yo lo que voy a hacer aquí es peinarlas y fijarlas con un gel fijador de su preferencia, del que ustedes deseen. Ustedes pueden utilizar la marca que quieran. O incluso pueden utilizar un rímel que nada más, que no tenga color, que nada más tenga gel. Entonces, que nada más sea, que sea transparente, lo pueden utilizar con lo que ustedes se acomoden. Entonces, prácticamente yo aquí ya terminé el look del día de hoy. Espero y hayan puesto mucha atención, espero hayan tomado muchas, muchas, muchas notas. Yo sé que ahorita para el 10 de mayo les va a favorecer mucho, ustedes van a poder ahora sí que pues maquillar a su mami o maquillarle las cejitas mínimo con un delineador bonito, un labial así algo llamativo y ya vean, pues ese es un maquillaje sumamente natural que tiene una armonía, que pues ahora sí que la atención se va ahorita en los labios, porque pues tengo unos labios ahorita pues un poquito llamativos, pero si ustedes hacen un buen diseño de cejas, conforme a su mirada, conforme a su rostro, verán que va a ser completamente distinto y me lo van a agradecer. Bueno, pues espero y haya sido totalmente desagrado cada uno de los tips que les acabo de comentar. Si tienen alguna duda o comentario, pues no duden en contactarme mediante mis redes sociales. Oigan, y sobre todo, yo les quiero recordar rápidamente, antes de que ya finalicemos este grandioso programa, que tenemos activa la dinámica con Utrala.
Utrala la semana pasada nos regaló dos regalos para sortear y sigue activa la dinámica con Utrala. Lo único que tienen que hacer es estos siguientes y sencillos pasos. Ustedes nos tienen que seguir tanto como en Facebook y en Instagram a la página oficial del Diario de Chiapas oficial, a Utrala, Utrala MX, van a seguir esa página tanto en Facebook como en Instagram y a las páginas de su servidora. L'Orealto Makeup and Beauty. Tomen captura de todas sus evidencias y me las envían mediante mis DMs, ya sea por Facebook o por Instagram, y automáticamente ustedes estarán participando en este grandioso sorteo que ya próximamente vamos a tener a los o las ganadoras. Así que espero y se animen a participar porque estos regalitos pueden ser ahora sí que benéficos para mami, para nuestra mamá, para que ustedes se lo ganen para este 10 de mayo y ustedes las puedan consentir como se deben. Muchas gracias a todos ustedes por tenernos una vez más aquí en su programa Beauty by L'Oreal Top. Les agradezco también a todo el equipo de Diario de Chiapas Multimedia que hace lo posible que programa tras programa ustedes tengan contenido 100% de calidad. No se olviden de participar y sobre todo yo los invito a que no se pierdan el próximo programa de este jueves porque les tengo más sorpresas que sé que les va a encantar. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la siguiente transmisión.